Welcome to Francis Collins School. Buenos días, niños. Porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Y el valor que vamos a trabajar ahora es laboriosidad. Muy bien, ahora vamos a seguir con nuestra audición musical. Y tenemos aquí al señor Henry Mancini. Su nombre completo fue Enrico Nicola Mancini. Nació en Cleveland, Ohio, 16 de abril de 1924. Murió en Beverly Hills, California, el 14 de junio de 1994. Fue un célebre compositor, director de orquesta. Fue arreglista, pianista y flautista estadounidense de música de cine. Tocaba jazz y tenía influencias latinas. Destacaba sobre todo por sus trabajos para el cine y la televisión. Uno de los más grandes compositores en la historia del cine. Ganador de 4 premios de la Academia Oscar. Ganador de un Globo de Oro y 20 Grammys. Ahora nos vamos a poner en la posición para poder escuchar nuestra audición musical. Muy bien, lo han hecho muy bien. Ahora vamos a hacer nosotros lo que es nuestro speed de lectoescritura. Entonces vamos a poner mucha atención aquí y comenzamos. León. Bien, niño, amor, foto, huevo, ojos,
Muy bien. Lo hiciste genial. Ahora, a continuación, vamos a hacer lo que es vida práctica y esta vez te voy a traer una nueva lección. Y nos vamos a trasladar a la mesita donde siempre trabajamos nosotros vida práctica. Y hacemos el ritual de la silla, cogiendo con nuestras manitos, levantamos un poquito, sacamos las patitas hacia atrás sin hacer ruido, no arrastramos la silla, ¿ok? Luego nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar. ¿Bien? Sí, perfecto. Ahora ustedes les voy a dar la lección acá de lo que es abriendo y cerrando envases. Y nosotros vamos a poner en casa, mamá, papá, tienen varios envases de cremas, de pastillas, de repente puede ser de mayonesa, de ketchup, ¿no? Por ejemplo, este es de un desodorante, este es de unas vitaminas, este es de una crema, este es de otra crema, y este es de el alcohol. Y estas cosas lo vamos a hacer de preferencia si tienen papitos ustedes ahí en casa, frascos vacíos, serían mucho mejor todavía. Y la idea es de que el niño comience a explorar. Mira, hoy día vamos a trabajar esto con Asia. Buenos días, Asia. Mira, te voy a presentar. Vamos a trabajar la bandeja de abre y cierra envases. Mira, Asia. Mira. Con tus deditos. ¿Qué forma tendrá? Círculo, ¿verdad? Muy bien. Mira. Deditos. Muy bien. Otro. Mira, así. Perfecto. Mira hacia. Muy bien. Mira hacia. Bien. Mira hacia. Plano. Mira, plano, plano, forma, ¿no? Tiene una forma. Y mira hacia. Este no es. Este es embajada, mira. Qué bonito. Muy bien. Has tocado todos los pomos y tiene diferente porte. Son. Amplio, ¿verdad? Y vamos a empezar. Cojo y abro. 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 Tienen diferente forma. Tus deditos siempre. Mira. Tus deditos. Eso. Deditos. Eso. Muy bien. Deditos. Muy bien. Ahora vamos a cerrar. Y vamos a empezar. ¿Está bien? Y siempre vamos a hacerlo también de izquierda a derecha. ¿Está bien? Izquierda. Cerramos. Cerrado. Cogemos. Cerramos.
puntita, ponemos cerrado. ¿Sí? Ahora agarramos y cerramos también. ¿Sí? Mira, cerramos. Y el último también lo cerramos. Muy bien. Asia, ¿miraste cómo lo hicimos? Ahora lo quieres hacer tú. Tú también lo vas a hacer. Y empiezas sacas primero tus pomos hacia afuera, hacia eso. Y luego lo vas a trabajar y lo vas a tratar de abrir. Y vas a hacer la forma que tiene el envase y luego lo vas a cerrar. ¿Está bien? Vas a cerrar y luego lo vas a colocar en tu bandejita porque nosotros comenzamos a trabajar lo que es el orden y nuestra concentración tiene que estar en esto, trabajando muy bien. Y lo vamos a hacer muy bien. Espero que les haya gustado esta lección de abrir y cerrar frascos por esta semana. Lo vamos a trabajar muy bien. Y ya saben, papitos, ustedes lo pueden hacer con muchos objetos que tengan en casa. Y si los frascos fueran de vidrio, sería mucho mejor todavía, porque tienen ustedes pueden tener de mostaza, de mayonesa, de ketchup, café, etcétera, etcétera. Y que tengan diferentes formas para que ellos vean que hay grandes, pequeñas, más pequeños y tengan esa misma dificultad, ¿no? De lo más fácil a lo más complejo. ¿Está bien? Muy bien, mis amores. Ya hemos aprendido una lección más de vida práctica y espero que les haya gustado. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a guardar nuestra sillita. No se olviden, manitos. Inclinamos sin hacer ruido ni arrastrar. Levantamos. Eso. Y luego, no se olvide, colocamos nuestra bandejita en nuestro pecho. Y vamos a guardarlo en un lugar donde yo pueda tener movimiento. Cuando yo quiera trabajar nuevamente, entonces voy, agarro con mis dos manitos, lo pego acá, me voy a mi mesa de trabajo, lo pongo. Y eso es muy importante, papitos. Hagan un pequeño lugar en casita donde el niño pueda tener movimiento para poderlo sacar él solo. Eso crea independencia, no se olviden. Muy bien.